Hola niños y niñas, sean bienvenidos al programa número 4 Generación Saliluz. Nosotros estamos muy contentos de que tú seas parte de toda esta maravillosa familia, la Iglesia Shaddai y Shalom. Así que el día de hoy tenemos invitados especiales, además tenemos palabras y alabanzas para todos ustedes. Pero primero vamos a saludar a nuestras maestras, la maestra Gisela y la maestra Sneida. ¿Cómo están, maestras? El día de hoy ellas nos van a estar enseñando acerca de la palabra de Dios y por supuesto haciendo unas manualidades y lanzándonos un reto. Así que sin más que decir, comencemos con la primera canción. Sean bienvenidos al programa número 4, Generación Saliluz. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Es tu poder, fue tu cruz.
Tenemos invitados especiales, ellos son Hanna y Santiago. Hola Hanna, hola Santiago, ¿cómo están? ¡Hola! Ellos nos van a estar compartiendo un versículo muy especial. Adelante chicos. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Paz del Señor, amada iglesia. Los saludo a todos los niños y niñas. Hoy voy a leer Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verás. Entonces Abraham, cree, ya verás que tu esposa Sara un hijo tendrá. Oh, oh, oh. Cantemos todos juntos a Dios. Oh, oh, oh. Tu luz en mí brilló. Para conocer un poco más de este tema, para conocer más sobre la fe, tenemos a la maestra Esneida. Maestra Esneida, adelante con la meditación. Buenas tardes chicos, les saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a hablar sobre una palabra que al parecer es cortita, pero de mucho significado, de mucha importancia y fundamental para nuestras vidas. ¿Cuál será? Es la fe. Voy a compartir un video en el cual le mostraré un personaje bíblico, un héroe de la fe. ¿Quieren saber cuál es? Pues miremos el video. Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, el que amas profundamente,
llévalo a la tierra de Moria, y yo te mostraré una montaña donde lo sacrificarás para mí en el fuego de un altar. Isaac. Necesito que vengas conmigo. ¿Dónde? ¿Mis nuevos amigos también vienen? Los despertaré. Ellos no pueden venir. Esto es un pedido especial de Dios. Tú y yo debemos ir solos. Luis. Isaac, ¿a dónde vas tan temprano? Acompaño a mi padre. Vamos a las montañas a hacer una ofrenda a Dios. Uno de nuestros mejores corderos. Padre. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Señor, dame la fuerza para hacer lo que me has pedido este día. Hijo mío, debo decir que Dios se proveerá de cordero para la ofrenda. Oyen, al menos nosotros los vemos. Sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que verdaderamente temes a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Ese es Dios, hablándole a Abraham.
Isaac, ve por el carnero y lo ofreceremos para el holocausto. Dios ha provisto. A través de tus descendientes, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, todo porque me has obedecido. Dios nunca iba a dejar que algo le pasara a Isaac. ¿Qué? El sacrificio siempre iba a ser el carnero. ¿No te das cuenta? ¿O sea que todo era una prueba? Dios quería saber si Abraham renunciaría a lo que más amaba en este mundo por él. Pero era su hijo. ¡Wow! Yo no me imagino tomando una decisión tan difícil en mi vida. Sí, nunca he tenido una prueba como esa. Pero, ¿sabes? Quizás estoy siendo probado en algo pequeño ahora mismo. ¿Les gustó, niño? ¿Te gustó, José, el video? Sí, está muy bonito. Qué bueno, yo pienso que sí. Qué alegría de Abraham cuando Dios le habló y le dijo que se detenga, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que él estaba con mucha tristeza, pero confiado en el Señor, ¿no? ¿Sabes, José? Abraham se lo conoce como el padre de la fe, ¿no? ¿Y por qué? No sé. Pues es por su entrega, amor y confianza en Dios, porque él toda su vida dependía de Dios. ¿Y esto? ¿Qué haces con esto? No, jugando. Se me ocurre una idea, ¿no? ¿Ves esta botella? ¿Qué tiene? ¿Cómo la ves? ¿Está vacía o está llena? Yo la veo vacía. Aparentemente se ve vacía, ¿no? Pero si la hacemos así, mira, si yo la aprieto, no se deforma, ella está firme, vuelve a su estado normal, ¿verdad? Entonces no está vacía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene? Pues tiene un contenido que se llama aire. Esta botella está llenita de aire, pero si dejamos salir el aire, ¿qué pasa? Pues se deforma. ¿Viste? Se deforma, no vuelve a su estado normal como era antes, ¿no? Es inestable, no es firme, ¿no? ¿Sabes, José? La fe es como el aire, ¿no? Nos llenamos de fe y somos firmes, somos estables, ¿no? Así como esta botella. ¿Te fijas? Está llena de aire y está firme. Vamos a hacer de cuenta que esta botella somos nosotros. Okay. ¿No? Son los niños que nos están mirando. Y el aire que contiene es la fe. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está llena de fe? Es firme, nada la derrumba. Fíjate, yo la aprieto y vuelve a su normalidad. Entonces, nada la puede destruir. O sea, que si una persona sin fe, ¿es muy fácil de destruirla? Así es, muy bien, José, lo has entendido muy bien. Como te dije anteriormente, ¿no? Mira. Esto es fácil de derribarlo, destruirlo, ¿no? ¿Por qué? Esta botella porque no tiene aire. Dijimos que el aire es la fe. Entonces, una persona que está llena de fe, nada ni nadie la puede destruir. ¿Amén? Por eso es que Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Su vida estaba llena de fe. Dios muchas veces lo puso a prueba. Una de ellas es, como hemos visto en el video, ¿no? Cuando le dijo que sacrificara a su hija, ¿no? Pero él jamás dudó. Él solamente obedeció a lo que Dios le había dicho. ¿Vale? Entonces, ¿sabes? ¿Pero qué hubiera pasado si él hubiera estado así, sin fe, como esta botella, sin aire, ¿no?
estuviera así todo, tal vez enojado, con rabia, con ira, ¿no? Por todas las cosas, ¿no? que le pasaron. Pero, a pesar de todo, a Abraham jamás le faltó la fe. Entonces, para terminar, la fe nunca, nunca debemos de ponerla en duda, ¿no? Entonces, la fe no es solo creer en Dios, ¿no? Sino creerle a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Se entendió? Entonces, que Dios los bendiga y nos ayude a aumentar nuestra fe. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta tarde, por la vida, por la salud. Padre Santo, te pido que llenes, que selles esta palabra en el corazón de cada niño y le des la certeza en su corazón que tú eres el único Dios verdadero y que Jesús es nuestro Salvador. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga, amigo. En el anterior programa, la hermana Sneida nos lanzó un reto muy interesante de acuerdo a su manualidad. Y estas fueron las personas que nos mandaron esa fotito. Llegó la parte más divertida, la parte más creativa, las manualidades con la hermana Gisela. Bien, niños, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer unas hermosas flores de colores. Para esto vamos a necesitar tijera. Tijera. Vamos a necesitar lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Hojas de colores. Hojas de colores. Y pegamento. Bien, para empezar, tenemos la hoja de colores, la vamos a doblar por la mitad. Hacemos este proceso para que quede la hojita bien pareja y nos hacemos ayudar con una reglita para formar las líneas. Nuevamente doblamos por la mitad. Y nuevamente nos hacemos ayudar con la reglita para que la línea se pueda marcar. Una vez más, doblamos por la mitad. En las partes iguales. Nos hacemos ayudar con la reglita para que las líneas se puedan marcar. Bueno, una vez que tenemos ya marcadas las líneas, procedemos a recortar con las tijeritas. Bien, de una hojita nos salió 8 pedazos y vamos a hacer una flor con los 4. Con los 4 papeles. Formamos una X, colocamos al medio y así le damos la forma de una estrella. Una flor. Una estrella. Vamos a usar el pegamento, ya sea isocola, silicona, el pegamento que tú tengas en casa. Puede ser el pegamento en barra, también lo puedes usar. Y procedemos a pegar las dos partes al centro. Siempre deben ir al centro. Nuevamente. Muy fácil. Está muy fácil, ¿no, Gloria? Sí, está muy fácil y nos va a salir una hermosa flor. También puedes usar los colores que tengas en casa, el color de tu agrado, para hacer tu flor. Y la última te las dos. Y pegamos las últimas flores. Partes que nos quedan todos siempre al centro. Bueno, ahí está.
recortamos un círculo para poner el centro. Aquí. Y se va a hacer el centro de la flor. Marcamos, ya sea con lápiz, un círculo de acuerdo al tamaño de tu flor. Yo ya tengo acá recortadito uno. Entonces le echo el pegamento. Y lo pego. Y pegamos a la florcita. Mira qué linda que quedó. Como puedes ver, acá hemos hecho diferentes flores de diferentes tamaños. Mira esta, este tamaño. Qué linda. Te puede servir para hacer una tarjeta de invitación, una tarjeta de felicitación. Ya tú puedes rellenar ahí y decorarlo a tu gusto. Esta te puede servir para decorar tu cuarto, para decorar, no sé, el lugar que tú elijas, para hacer algún cumpleaños. Qué fácil queda, ¿no? Muy linda, muy hermosa. Bueno, el reto es que tú debes elaborar tu propia flor y ahí decorar, ya sea tu dormitorio, ya sea el lugar de tu preferencia o cualquier objeto que quieras hacer. Una bonita decoración o hacer una tarjeta de felicitación, ¿no es cierto? Para una amiga de cumpleaños. ¿Listo? Bueno, estamos a la espera de tu trabajo y de las fotos que envíes. Bueno, bendiciones. Chao. Con nosotros ha sido hasta aquí un gusto haberlos acompañado a todos ustedes con el avance, con palabras. Y todo lo hacemos por amor hacia ti y por amor a nuestro Padre. Muchas gracias. Queremos mandar un saludo muy especial a Israela. Ella es una fiel seguidora de nosotras, así que Israela, te mandamos un saludo y un abrazo grande y bendiciones para toda tu familia. Si tú quieres que te mandemos un saludo, suscríbete a nuestro canal y por supuesto, escríbete.